Pocos imaginaron que la aventura que un joven de 20 años proveniente del Atlas comenzó hace 14, hoy sería una de las mejores historias del deporte mexicano. Rafael Márquez Álvarez inició su formación futbolística con los rojinegros del Atlas, club con el que debutó en 1996 a los 17 años. Sin embargo, dos temporadas más tarde, el Kaiser de Michoacán descubrió que la liga local le quedaba chica, por lo que su destino estaba en el balompié francés con el AS de Mónaco. Con el equipo galo, Márquez se convirtió en un bastión de la saga y contribuyó a que el equipo del Principado se coronara en la temporada 99-2000. El defensa azteca estuvo tres temporadas más ahí, hasta que su calidad le permitió llegar a uno de los clubes más prestigiosos del mundo, el Barcelona. Desde su llegada a la institución blaugrana, Rafa fue pieza clave en cada uno de los logros de la escuadra culé del 2003 al 2010. En total conquistó 12 títulos con los catalanes, entre ellos 4 ligas BBVA, 2 Champions League y un Mundial de Clubes. Con la selección mexicana, el Príncipe de Cataluña ha destacado desde su presentación en 1997 y a partir de 1999, nunca más dejó dudas de su liderazgo en la cancha. Entre sus logros con el tricolor se encuentra la Copa Confederaciones del 99, la Copa de Oro 2003, además de disputar los Mundiales del 2002, 2006 y 2010. En total, Rafael Márquez ha disputado 112 partidos con la selección mexicana, octavo en la lista histórica. Suma 9.300 minutos de juego, además de 12 goles anotados. Y ahora su sueño es vestir de nuevo la playera tricolor, rumbo a Brasil 2014. Para Yo Influyo, Sara Setúne.